esta cápsula vamos a abordar otro de los puntos centrales del pensamiento republicano, que es la idea de virtud cívica y de ciudadanía activa. A nosotros siempre nos han enseñado pues, una serie de virtudes, pues, la templanza, la justicia, la equidad, pues, la honradez, la lealtad, etc. Cada uno tiene las suyas y es una serie de valores que dependen pues, de la moral de cada uno, de la moral religiosa que tenga cada uno, de la moral social que tenga cada uno. Pero los republicanos plantean, a mi entender, un nuevo concepto de virtud, que es el de virtud cívica. Es decir, la virtud central para ellos no son virtudes en el ámbito individual o en comportamiento interindividual, sino que son virtudes relativas al ámbito de lo político. Entonces, hablan de una especie de virtud cívica que consiste básicamente en amar a la patria y participar cívicamente en ella. Amar a la patria es el título, por amor a la patria es el título de uno de los libros de los principales republicanos, Mauricio Viroli, y va en esa línea, es decir, pues es el amor a la tierra que nos nace, es normal que las personas quieran más a su tierra que a las otras tierras, y es normal que el individuo se comporte así. Pero el concepto de patriotismo no es nacionalista. El patriotismo no es nacionalismo, es una especie de amor a la patria, en el sentido de amor a la Constitución, de amor a sus leyes, de amor a sus normas, de amor a ese ente benigno que supuestamente evita que seamos dominados. Entonces, es una especie, Habermas usó un concepto parecido, que creo que puede ser, que es de mucha utilidad a los republicanos, que es el de patriotismo constitucional. Es el amor no tanto a una nación por el hecho de serlo, sino a esas normas, a esas formas de convivencia que consiguen que vivamos libres y en libertad. Para ello, los republicanos les gusta establecer una serie de rituales cívicos y una serie de rituales por amor a la patria. Y enfatizan mucho en ello, no solo amor. Primero, a mí me extraña que se pueda amar así una constitución, se puede amar una cosa tan abstracta, tan etérea, y que debe ser incluso un amor tan grande. No sé por qué hablan de amor. En todo caso, yo hablaría de respeto, hablaría de otro tipo de sentimiento. ¿Por qué hay que amar una norma? ¿Por qué hay que amar una constitución? ¿Por qué hay que amar un documento escrito? ¿Y cómo se expresa ese amor? Pues se expresa pues, con rituales cívicos. Un escritor, creo que inglés, llamado Michael Burleigh, escribió un libro hace unos años que se llama Poder Terrenal. Ahí nos narra cómo en muchos países se han establecido rituales cívicos, religiones cívicas, porque tienen todo el carácter de una religión, en la que se exprese ese amor al Estado. Pues se expresa, por ejemplo, a través de días oficiales del país, días de la patria. Esos días son festivos, esos días los políticos leen grandes discursos, grandes proclamas de la grandeza de la patria, de la grandeza histórica de la patria, de los logros que hicimos y de los que nos dimos en común. Son discursos muy tópicos, se reducen a fiestas. Los franceses hacían rituales, pues plantaban árboles de la libertad, hacían el culto a Dios a la razón. Pues, entonces, hay toda una serie de desfiles militares que además que sirven mucho, pues, reuniones cívicas, homenajes a la bandera, homenajes a los poetas, escritores o militares patrios, así de mucha gloria. Muchos países establecen ese día patrio, establecen pues, una figura, un historiador, un literato del día y ese día lo estudian. Hay muchas formas de establecer rituales por amor a la patria. Yo los considero en religiones secularizadas, es decir, porque es exactamente el mismo tipo de culto que se da en una iglesia o un templo a la divinidad. Pues se da un título parecido, es una forma de sustitución. El viejo Erich Voegelin le llamaría inmanentar el escatón, es decir, que antes el escatón, o sea, el beneficio, la vida ultraterrena, la sociedad futura, todo el premio que se nos promete en la otra vida, antes era trascendente, estaba en el otro mundo, estaba en más allá de este mundo. Ahora no, el escatón está situado en la tierra, es inmanente, no es trascendente. Es decir, que ahora nos prometen pues, una religión o una sociedad que está pues, basada en el amor a la patria. Yo dudo mucho de la eficacia de eso y dudo mucho que se pueda, salvo que se use un proceso muy elaborado, muy complejo, de educación o de entrenamiento de la ciudadanía, que se pueda conseguir ese tipo de amor. El amor a la propia tierra es normal, el amor a unas normas, una constitución, yo creo que solo puede ser creado.
solo puede ser establecido a través del proceso educativo y a través de una serie de normas. De ahí, por ejemplo, que este tipo de amor a la patria, cuando leemos los textos de los republicanos sobre la educación, inciden casi todos ellos en el control de la educación por parte del Estado y, sobre todo, que sea un control activo. Buscan deliberadamente crear el amor a la patria con esta construcción educativa. Si, por ejemplo, en todos los países del mundo, pues, aparte de asignaturas específicas, por ejemplo, que en muchos países del mundo se llaman ciudadanía, o ética de la ciudadanía, que es un conjunto de valores normativos, sin discusión, que se le enseñan a los niños para cómo deben comportarse cívicamente, pues pagar impuestos, votar casi obligatoriamente, participar en las asambleas, es decir, una serie de deberes cívicos que se le enseñan, unas normas de ética al respecto de la llamada justicia social, de la distribución, que normalmente coinciden con valores pues, socialistas o filosocialistas, solo hay que ver los textos, no siempre, ni necesariamente, pero normalmente, de acuerdo con los valores republicanos, son educados en ese tipo de valores, de redistribución de la renta, dentro de las, obviamente siempre dentro de la polis, porque cuando hablamos de redistribución de renta y así, siempre es dentro de la polis o de la comunidad política, no a nivel mundial. Ahí a los republicanos a lo mejor ya no eran tan partidarios de repartir la renta con todos los seres de la tierra, porque uno de los problemas que tiene la polis republicana es que, en cierta forma, es egoísta. Los derechos solo se le dan a los miembros con todos los plenos derechos de la polis. Digo, solo a través de un sistema coercitivo de educación se puede crear un sistema de valores de este estilo. Y por eso, como corolario, se deduce que el sistema de educación en una sociedad republicana tiene que ser obligatorio, tiene que ser dirigido, tiene que ser orientado cara a los fines que el ciudadano gobernante o los gobernantes de ese Estado determinen. Normalmente son fines, repito, dedicados a robustecer esos elementos de los que hemos hablado. En segundo lugar, el republicano le gusta mucho el concepto de ciudadanía activa. Es decir, el ciudadano no tiene que ser un ciudadano pasivo, sino que tiene que ser un ciudadano vigilante. Es un ciudadano que participe, obviamente, de los actos de la polis, que participe en la toma de decisiones de la polis, esto es, que vote, que delibere, que a través de los mecanismos que hablan ahora, como hablamos el otro día, democracia electrónica, etcétera, todo el día dando su opinión, y sobre todo tiene que ser una persona vigilante. Es decir, tiene que estar todo el día vigilando que la polis se comporte bien. Entonces tiene que estar denunciando, controlando, advirtiendo, quejándose, y estar todo el día analizando, estudiando todas las actuaciones de la administración pública para ver hasta qué punto estas se conforman con el ideal republicano. A mí no me gusta, yo personalmente, y he hecho un debate, a mí no me gustan las sociedades, como dije, apuntaba el otro día, politizadas. Me gustan las sociedades despolitizadas. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía, cada una, que el aparato político de existir, deje a los ciudadanos más o menos cada uno su propia vida, no les imponga una serie de deberes ni valores. Sobre todo porque hay personas que no quieren vigilar a las demás, hay personas que no quieren estar todo el día politizadas, que no quieren estar todo el día discutiendo, no quieren estar todo el día buscando fallos, no quieren estar todo el día alertas, no quieren estar todo el día vigilantes. Hay personas que simplemente quieren vivir su vida, quieren desentenderse de la política en el mayor de los ámbitos posibles y no buscan tanta actividad. Yo muchas veces digo que las sociedades más prósperas, pacíficas, son las menos politizadas, son las que menos participan. Por ejemplo, la ciudadanía suiza participa muy poco. El porcentaje de votación electoral en Suiza es un porcentaje de participación electoral muy bajo. Participa muy, por ejemplo, en las elecciones. Eso no quiere decir que sea un pueblo próspero. En Estados Unidos, en muchos estados, la participación electoral es muy baja. Eso no quiere decir que sea un pueblo despolitizado, ni sea un pueblo virtuoso, ni sea un pueblo malo. Simplemente es un pueblo que simplemente vive y deja vivir, no quiere estar todo el día controlando, participando en actividades políticas. Porque hay que recordar una cosa, la actividad política es siempre, o casi siempre, una actividad en conflicto. Es decir, siempre es una, como diría Dahl, una asignación imperativa de valores de unas personas sobre otras personas. Y una persona no quiere estar todo el día, o muchas personas no quieren estar todo el día vigilando, peleando, discutiendo o preocupándose de los demás. Simplemente quiere llevar su vida y no quiere estar todo el día y preocuparse de sus propios asuntos, que bastantes problemas tiene, que está preocupándose por los problemas de una polis o de un estado republicano
al que ama supuestamente, o, pero no deja de ser una especie de comunidad imaginada y que está todo el día preocupado por este tipo de temas. Digo, yo creo que, al revés de lo que piensan los republicanos, yo creo que es bueno una ciudadanía despolitizada, poco participativa, porque no haga falta participar. En esta cápsula quería criticar la visión intervencionista que tiene, por ejemplo, un autor como Petit en su libro Republicanismo sobre la limitación del derecho de contrato. El republicanismo, si es como se plantea en este libro, pretende limitar el derecho que tienen los individuos a contratar libremente entre sí, sino que quiere hacer una especie de regulación básica o una normativa básica que establezca cómo tienen que ser los contratos entre las personas, supuestamente para evitar abusos, supuestamente para evitar la dominación. Por si ponen el ejemplo, claro, de hay que regular a los médicos para que no abusen con sus pacientes, en el sentido de que, por ejemplo, les cobren cantidades desorbitadas en caso de una epidemia, de una plaga o algún tipo de enfermedad. Hay que regular, por ejemplo, a los tenderos o a los comerciantes para que no suban los precios, por ejemplo, si hay una escasez. Es un mítico ejemplo que se pone cuando hay un huracán, un tornado, un terremoto, pues que los precios de los bienes en el lugar de la catástrofe suben espectacularmente. Pues, supuestamente hay que regular los precios de las de los bienes básicos para que el gobierno no abuse. Entonces, hay una serie de profesiones que para el autor son vitales, por ejemplo, para empezar en primer lugar, como el médico o trabajo de estilo, que supuestamente pues pueden abusar del precio. Pero vamos a ver, digo, ¿por qué? Son arbitrarios. A la hora de establecer estos ejemplos, son arbitrarios. Vamos a ver, ¿por qué pone el médico y no el panadero? Digamos que el panadero no sé qué, no es tan importante para la vida. Vamos a ver. Que yo sepa, para la vida es más importante el alimento y el vestido, todo el alimento, que la medicina. La mayor parte de la población pues pasa muchos años sin estar enferma, y es un porcentaje relativamente pequeño que enferma. Pero comer necesitamos todos, y si no comemos en una semana estamos muertos. Yo entiendo que es más importante la comida y en muchos países del mundo el vestido que la medicina. Lo que pasa es que Petit no se da cuenta de que ni la medicina, ni el alimento, ni el vestido es un problema, porque están dejados al mercado, hay libertad de producción de ellos, y normalmente no es que no puedan abusar, podrían abusar. Si hubiera un panadero solo en el mundo, hubiera un panadero solo en Guatemala, ese panadero podría fijar el precio que le diera la gana. Si hubiera un solo productor de alimento pues en España, podría fijar el precio que le diera la gana y abusar y tal. Pasa que como hay mercado libre, si uno abusa, aparecen muchos otros a competir con él, de forma que no hay abuso. Lo mismo ocurre en el caso de la medicina. Es decir, no es un trabajo distinto de un panadero en esencia, simplemente salva tu vida, pero si hay muchos más médicos para competir, no hay problema ninguno de abuso. Y otra cosa, por ejemplo, que plantean es esta limitación de libertad de contrato cuando hay una catástrofe, los precios y así, ¿no? También es otra visión siempre, siempre negativa del proceso de mercado. El proceso de mercado, cuando hay una catástrofe, cuando hay un tornado, cuando hay algún tipo de problema, de escasez de un bien, actúa correctamente subiendo los precios para racionalizar el bien. O sea, raciona el bien. Una subida de precios lleva a que, por ejemplo, el agua no se use para regar, sino que se use solo, exclusivamente para beber, que es lo que es una catástrofe. Y eso lo marca el sistema de precios. Obliga a gastar el agua racionalmente. Obliga a gastar la vivienda que queda en pie racionalmente a través de la subida, por ejemplo, del precio de los hoteles. Obliga a gastar la gasolina de forma racional y a no desgastarla como antes, porque es escasa. Entonces, ese sistema es el bien, y eso con una segunda consecuencia positiva. Sus precios altos atraen bienes del resto del mundo cara al sitio de la catástrofe hasta que equilibran rápidamente el problema. A un precio alto rápidamente aparecen partidas de carne, de alimentos, de pan, de suministros de todo el mundo cara allí. Si el precio estuviera el de antes, habría escasez, se malgastaría el recurso y no atraeríamos recursos a otras partes del mundo. El mercado ahí actúa, el mercado, que son al final los individuos actuando de forma racional, corrigen perfectamente el problema. Petit y los republicanos, como son intervencionistas, creo que no entienden el mecanismo de mercado, pues lo que pretenden es acabar con esos mecanismos reguladores que aparentemente pueden parecer injustos, pero son los que sanan la situación económica en ese momento concreto. Después tienen otro error, están siempre interviniendo. Es la, como decía Hayek, la pretensión del conocimiento, la pretensión de que el ente republicano, los gobernantes republicanos saben más
que los individuos componen la sociedad, que pueden ellos, a través de un poder mágico, conocer cuáles son los precios correctos de los bienes, cuáles deben ser las relaciones contractuales correctas de los bienes. La pretensión de conocimiento es la fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek muchas veces, la pretensión de que yo sé más que el vulgo y que yo puedo decirle lo cómo tiene que hacer, comportarse, etc. Pero además tiene otra cosa, tiene otro rol. Que en los libros de los republicanos se adolecen de un conocimiento serio de la economía. Entonces, hablan de generar prosperidad. La idea de los republicanos es que la prosperidad viene generada por el Estado. No ponen muchos ejemplos de cómo esto funciona, no sé si los conocen o no, pero hablan de que el Estado, a través del marco legal, a través de las normas, a través de las constituciones, a través de establecer un marco jurídico adecuado, de unas llamadas instituciones o cosas así, pues pueden hacer que la sociedad crezca. El Estado, por algún tipo de fiat, por algún tipo de ley, por algún tipo de norma, algún tipo de intervención, puede generar lo que llaman ellos la prosperidad. No aclara muy bien, no aclara muy bien en qué consiste tal prosperidad, que no es un concepto también relativo. Supongo que se refiere al crecimiento económico, al incremento de la demanda, perdón, al incremento de la disposición de bienes y servicios en una sociedad, o al incremento del nivel de vida general de los ciudadanos de esa colectividad. No dice cómo lo va a hacer, solo dice que el Estado promoverá la prosperidad, el Estado establece, pondrá los medios. Primero, el Estado nunca puede generar la prosperidad, el Estado es subsidiario de la prosperidad, que es muy distinto. El Estado lo único que podría hacer es establecer un marco de no intervención que garantice los derechos de propiedad, que garantice por la justicia en el trato, de tal forma que los ciudadanos estén tranquilos y puedan funcionar. Es lo único que puede hacer el Estado. El Estado no puede promover la prosperidad de forma activa, porque no sabe ni cuánto, ni cómo, ni dónde, ni en qué invertir, ni cuál es la cantidad correcta que debe haber de inversión y de consumo. Eso solo algún iluminado o alguna persona también con pretensión de conocimiento que supuestamente sabe cómo invertir, en qué invertir, cuánto ahorrar, etcétera, puede pretender que sea un gobernante el que haga todo eso. La sociedad, la que crece es la sociedad, la que crea riqueza son los individuos. Lo que se crea riqueza es a través del capitalismo y del ahorro y del trabajo. Son las únicas formas de que una sociedad puede prosperar, a través de una serie de hábitos de conducta frugales que lleven a capitalizar a la sociedad y llevan a que la sociedad no solo se capitalice, sino que invierta correctamente a través de los mecanismos capitalistas ese ahorro establecido. Ninguna ley, ninguna intervención, ninguna norma positiva puede llevar al desarrollo si los ciudadanos no llevan a cabo las conductas adecuadas para ese desarrollo. En los textos de Petit no aparece explícitamente, pero se ve que defienden o apuntan a políticas keynesianas de intervención, es decir, que esto es que el Estado intervenga, el Estado, los poderes públicos intervengan de forma macroeconómica, intervengan para crear pues una disponibilidad de crédito en la sociedad, para determinar cuál tiene que ser la tasa de ahorro de esa sociedad, incluso llegando pues a controlar precios, a controlar salarios, a controlar pues las variables o las dinámicas que conducen a esto. Entonces, normalmente supongo que se deduce de las políticas que proponen estos autores, que el Estado, por ejemplo, controlará la emisión de moneda, controlará el negocio bancario interviniendo, por ejemplo, pues los tipos de interés, interviniendo pues las tasas de redescuento, interviniendo, por ejemplo, los coeficientes de caja para crear ese tipo de medidas que lleven a la prosperidad. Y que tendríamos un gobierno pues que podría generar la prosperidad. La experiencia histórica nos demuestra que ningún gobierno puede generar la prosperidad queriéndolo. Lo que nos demuestra la historia es que la sociedad se desarrolla si se la deja actuar y se le ponen los incentivos adecuados y, sobre todo, si se evitan o se limitan las interferencias arbitrarias del gobierno en la economía, porque estamos durante todas estas cápsulas hablando de la libertad como no dominación y olvidamos todas las intervenciones arbitrarias que hacen los gobernantes en el ámbito pues, de las relaciones económicas que los dos adultos
consintientes, los adultos capitalistas conscientes llevan entre sí. Eso sí que es una intervención arbitraria. Por ejemplo, la fijación de un precio, la fijación de un tipo de interés, la fijación de una tasa de ahorro determinada, la fijación de una tasa impositiva, son decisiones arbitrarias. No tienen ningún tipo de lógica económica. Son iguales para todos. No tienen en cuenta ni las características, ni los rasgos, ni las demandas de cada individuo y, por lo tanto, se convierten en intervenciones caprichosas, arbitrarias, parte del gobernante, y que lo único que hacen es descoordinar la vida económica. En esta cápsula queremos abordar un poco uno de los temas relacionados a la virtud y a la participación cívica que tienen que ver con el énfasis que hacen los republicanos en la lucha contra la corrupción. Uno de los objetivos del republicanismo es crear una especie de gobierno virtuoso en el cual la corrupción se minimiza al máximo y en el cual tengamos unos gobernantes responsables, participativos, no corruptos y que piensen principalmente en el bien común, en atender a los ciudadanos y no piensen en su lucro personal. Los republicanos insisten en que hay dos formas de atender la corrupción. Una, digamos, sancionando las conductas positivas, o sea, buscando reforzar a aquellos cumplidores, y otra, sancionando a los incumplidores. Su énfasis en su diseño, en su marco institucional, es en sancionar positivamente a aquellos que cumplen las normas, aunque no eluden, obviamente, la sanción. Pero digamos que parten de un principio de confianza, parten de un principio de bondad, parten de un principio de que los representantes públicos y los funcionarios pues van a cumplir con su cometido y no van a incurrir a priori en acciones inmorales. Para realizar estos cometidos, ellos inciden mucho en instituciones. Desarrollan instituciones también, como hablamos otros días, de la antigüedad, y desarrollan marcos normativos propios hacia adelante. ¿Qué inciden? Por ejemplo, inciden en crimas, inciden en vetos, inciden en jurados ciudadanos, insisten en todo un marco de normas que permita incompatibilidades, insisten en todo un marco de normas para evitar que el gobernante se porte mal, que sea corrupto, etc. Y en principio, ahí son bastante originales y están siempre pensando pues, formas de que el gobernante no sea corrupto. Pero lamento discrepar de sus ideas. Vamos a ver. Primero, ellos ven la corrupción como un defecto de sociabilidad. ¿En qué sentido? Que pues, los corruptos pues, son gente pues, que deriva pues, de un mal sistema institucional, pues, deriva de una mala socialización, deriva de unos valores negativos que supuestamente los valores republicanos tratarán de corregir. Y ven, en todo caso, en factores individuales de mala conducta, de mala moral, etcétera, en ese tipo de cosas. Entonces, ven la corrupción solo como un comportamiento desviado por parte del funcionario del político, cuando la norma debería ser al contrario. O sea, ven un comportamiento poco virtuoso en el político. Entonces, yo digo, primero, vamos a ver, inciden en un factor que sí que es cierto. Hay personas que, efectivamente, pues, se pueden comportar de forma indebida, que pueden robar, que pueden abusar, que pueden dominar a sus ciudadanos, incluso extorsionarlos, etc. Entonces, en ese aspecto, sí que es cierto lo que dicen, que hay personas malas. Yo no creo que sea, pero olvidan otro factor que para mí es el esencial cuando hablamos de corrupción, que es el propio marco institucional del Estado. Ellos solo ven una especie de Estado bueno que corrompido por gente mala que llega allí con malos incentivos, corrupta y que se deja, digamos, corromper. Yo veo que el principal corruptor no es la persona, el principal corruptor es el agente estatal, sea republicano, sea liberal, sea autoritario, lo que sea. Obviamente no todos influyen por igual, pero es que el propio, yo creo que el principal factor que incide en la corrupción es la propia dinámica y mecanismo de funcionamiento del Estado. Uno, por su tamaño. La corrupción se da, obviamente, cuanto mayor es el tamaño del Estado. Es decir, un Estado pues, del 0%, 10% tendrá, obviamente, mucha menos corrupción que un Estado del 50%. ¿Por qué? Porque el sistema institucional de los estados, las normas de funcionamiento de los estados implican muchas veces tomar decisiones arbitrarias o implica muchas veces desconocimiento del precio de las cosas. Entonces, es muy fácil establecer un marco defensivo
por parte de los ciudadanos para defender esas normas. Es decir, cuando compramos insumos a gran escala, compramos, por ejemplo, armamento, cuando compramos, contratamos carreteras, no hay un precio de mercado claro de eso, entonces es muy fácil inflar las cifras y jugar con eso. Además, que es algo que forma parte, por ejemplo, del funcionamiento de la propia clase política, cómo se funcionan los partidos políticos, cómo se funciona, cómo se financian muchos ambientes de comunicación, muchas cosas relacionadas con la política, es pues, inflando precios o contratando cosas, es el propio dinámica. Dos, después las propias políticas públicas llevan a mecanismos defensivos por parte del ciudadano. Es decir, si una regla es abusiva, por ejemplo, si a mí me impiden construir en mi casa por un decreto arbitrario del gobernante, porque los decretos del gobierno son siempre arbitrarios, a diferencia de los mercados, y no me canso de insistir en esto, es decir, si me impiden construir en mi casa, por ejemplo, tengo un incentivo a corromper al gobernante. Es decir, si a mí yo tengo una tierra y por culpa de la ley tengo, por ejemplo, comprar una casa en otro sitio y no puedo aprovechar mi tierra, yo tengo un incentivo, por ejemplo, a sobornar al funcionario para que me deje construir en mi terreno porque me ahorro un montón de dinero. Todo lo que me ahorro puedo dárselo de coima, hasta un quetzal menos saliendo ganando, no sé si me explico. Tengo un incentivo a intentar que este funcionario cambie la ley, cambie la norma o que este político cambie la norma. Es decir, las políticas públicas muchas veces son defensivas, no son solo fruto de una mala voluntad de las personas, porque primero, antes que determinar si una conducta es corrupta, es determinar si la ley en la cual se basa esa conducta corrupta es correcta, justa o no. Y es lo que muchas veces no se discute. Entonces, el marco institucional de la corrupción, el marco institucional de la política, muchas veces es el principal corruptor del gobierno, cuando hay muchas reglas. Yo recuerdo aquel trabajo célebre de Gersi y de Hernando de Soto, que explican en El otro sendero cómo funciona el sistema. Es decir, que muchas veces tantas trabas administrativas, tantas leyes, tantas regulaciones, tantas políticas hechas muchas veces a interior del gobierno, ralentizan enormemente el funcionamiento de la administración pública. Ellos creo que cuentan que ellos intentan abrir un negocio legal, siguiendo todos los pasos legales. Profesores y un equipo de alumnos especializados en derecho intentan abrir una tienda legal. Pues creo que llevaba como un año y pico, dos años y pico, varios cientos de días, y demostraban que era imposible abrir esa tienda sin corromper a algún funcionario. Aun queriendo seguir todos los pasos, era imposible esos pasos. Pero, por ejemplo, muchas veces no pensamos en los costes del Estado. Pensamos, por ejemplo, el retraso en abrir una tienda, el retraso en una fábrica. ¿Cuánto cuesta financieramente al que quiere abrir la tienda? Sobre todo si pidió un crédito para abrir esa tienda, si pidió un crédito para abrir esa fábrica, ¿cuánto le cuesta financieramente el retraso? Cuesta muchísimo, por tanto, tiene un incentivo defensivo a corromperse. Y a corromperse no, a corromper al... por pura defensa. Por corromper al funcionario para que le agilice los trámites, para que le mueva los papeles o lo que sea. Es decir, el republicanismo parte de un principio correcto, esto es, la idea de que hay personas pues, más o menos corruptas, más o menos abusivas, más o menos tal, lo cual es un poco incompatible con su idea del gobierno, pues supuestamente es una especie de gobierno de ángeles, una cosa así, que del fruto de la liberación, una cosa así, pero bueno, esas personas reconocen que existen, pero no ven la otra parte de la moneda, no ven en qué marco operan estos agentes estatales, no ven que el propio marco institucional muchas veces favorece esa corrupción y sobre todo el intervencionismo, sobre todo el gasto público. Cuanto más gasto público hay, más capacidad de corrupción hay de los ciudadanos. Y todos esos marcos institucionales que plantean, si olvidan la otra parte de la corrupción, no van a ser eficaces. Y además con otro aspecto, es decir, todos estos marcos institucionales que ellos plantean, que son tan bonitos, tantos culados, ya han sido probados y todos han sido burlados, si me explico. Yo me temo, por ejemplo, cuando hablan de estos vetos, conozco un poco la política, lo poco que yo sé, me temo que ese veto va a ser usado contra el honrado, no contra el malo, si me explico. Cuando usemos el veto y hagamos un jurado de, por ejemplo, de contratación o cosas por el estilo, me parece a mí, me temo, si sé yo un poco de esto, que el veto va a ser usado contra el que quiere cumplir y quiere cumplir la norma honrado, y van a vetarlo los demás. Y muchas de estas normas que ellos plantean de jurados, y repito, han sido probadas y muchas veces no con gran éxito, porque incompatibilidades, toda la ley, por ejemplo, la ley administrativa española también implica incompatibilidades y se burlan de mil formas distintas. Se abstienen, por ejemplo, pues yo teóricamente, por ejemplo, tengo que abstenerme de juzgar a un tribunal en que estuviera un hipotético hijo mío. No puedo estar en ese tribunal. Pero se burlan, yo sé que, por ejemplo, dicen, no sé, no hay pruebas, pero en España, que hay intercambios.
yo coloco al hijo del otro alcalde y otro alcalde coloca a mi hijo. Es decir, todo perfectamente neutral y cosas por el estilo. Es decir, en última instancia, si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar con la red de la corrupción. Por muchas normas, muchos jurados, muchas virtudes cívicas que se planteen en la ley, si no se cambia la raíz última que lleva a la corrupción, que es el intervencionismo, que es el exceso de gasto público. Y ese exceso de gasto público en un ambiente en el que no hay control de precios, en el cual no se sabe cuánto cuestan las cosas, en el cual no hay un límite al precio. Si quiero comprar un tanque, por ejemplo, están diciendo que pasa en Grecia. En Grecia dicen, no, es que el gasto en defensa está desbocado. Claro, ¿cuánto cuesta un tanque de esos que compran los griegos? No se sabe. Entonces, se le puede inflar lo que se quiera y son muchos a comer y a llevar de allí. Si el tanque cuesta en la fábrica los 100.000 euros, le ponen un precio de 200.000 y después reparten el resto. Es lo que decían que hacían en muchos ámbitos. Pero por eso la corrupción en ese tipo de ámbitos es tan grande, porque no hay un precio, no hay un control, no se puede saber si está ejecutándose bien o no la obra. De ahí, por ejemplo, que si no eliminamos eso, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Si no reducimos el gasto público, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Y si no eliminamos el intervencionismo y el exceso de normas, no vamos a eliminar la corrupción nunca, por muy virtuosos, justos y benéficos que sean los políticos. Esta cápsula yo quiero hacer, creo que es la última, una valoración final o una valoración global de la filosofía republicana. Voltaire escribió afirmó hace ya mucho tiempo, una frase que a mí siempre me inquietó, decía que él prefería, siendo la política, prefería ser, morir bajo las patas de un león que devorado por mil ratas, decía así. Y esto a mí siempre me inquietó. Obviamente, guardando las distancias, siempre me inquietó, porque efectivamente el republicanismo es una filosofía que a uno, al final, no está gobernado por un gobernante responsable, por un gobernante que se hace cargo de lo que ha tomado, de las decisiones que ha tomado, no responde pues, con valentía, pues de esto lo hice yo, o no asume con valor decisiones afrontadas, sino que estamos sometidos, en el republicanismo estaríamos sometidos, intuyo yo, al capricho de mil personas. Me explico, al final estaríamos gobernados desde cumplirse la filosofía republicana pues a los arbitrios, pues cada persona, pues uno quiere que haga una cosa, otro quiere que haga otra, por las molestias de los vecinos, etc. ¿No? Es decir, estaríamos todo el día sometidos a caprichos, a leyes arbitrarias. Pues a mí no me gusta que se fume, pues que no se fume. Y a mí no me gusta porque a mí me molesta que haya ruido de las motos, porque se prohíben las motos, que a mí me gusta lo otro. Y todo se deriva, al final acabamos sumando mil leyes distintas, sometidas cada una al capricho de ellas, muchas veces sin análisis técnicos elaborados de las consecuencias de todo eso, sino cometidos. A mí no me molesta esto, a mí me molesta lo otro, yo quería que fuera así, yo quería que fuera así, me gustaría que el jardín pues, tuviera rosas, y yo quisiera que tuviera tulipanes, y este tipo de cosas. Estaremos todo el día sometidos a caprichos. Yo no quiero vivir una vida de caprichos, sometido a caprichos de los demás, yo no quiero ser gobernado, ni quiero gobernar a nadie. Simplemente quiero que me dejen vivir tranquilo, sin interferencias, sin intromisiones y sobre todo sin estar todo el día discutiendo todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Yo quiero el Estado más reducido posible, si puede ser inexistente, y que me dejen vivir tranquilo, sin tener que politizar todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Y sobre todo evitar ser sometido a los arbitrios o a las decisiones de todos y cada uno de los ciudadanos que quieran opinar sobre cualquier cosa sobre mi vida. Ya bastante influyen a la hora de votar, en el sentido de que condicionan un marco general de gobernación para que estén todo el día gobernando cosas, todo el mundo gobernando, no sobre las cosas de ellos, sino sobre mis cosas. Yo no quiero meterme en la vida de los demás, pero tampoco me gusta que cualquiera se pueda meter en la mía. Y eso es lo que critico yo al republicanismo, que es una filosofía de ese estilo, de intromisión, de estar todo el día discutiendo, de estar todo el día metiéndose en los asuntos de los demás. Prefiero, repito, de haber un gobernante que sea pequeño y que gobierne con un marco general, no que esté todo el día atendiendo los deseos de mil personas distintas que muchas veces son caprichosas. Imaginemos una vida real que tuviéramos que someternos al arbitrio, nuestra vida normal, de que todo el mundo nos opine que tenemos que ir vestidos, que opine como tenemos que ir comer, que todo el mundo opere como tenemos que rezar o vestir.
que sea así. No podemos estar todo el día así. Es decir, cada uno que vive su vida, que haya un marco general y que no está sometido a ese arbitrio. Porque además, ese tipo de filosofías es invasivo, porque no tiene límite. Es decir, en un sistema republicano no hay límite a las normas que marque esa democracia que ellos nos plantean, o sea, sistemas de democracia que ellos plantean, en el que todo está en discusión, todo está en deliberación, todo está en discusión, todo está en juego. Bueno, es decir, si hay una ley que les molesta en esa deliberación, una ley, por ejemplo, que atente contra algún derecho civil, pues, de corte personal, por ejemplo, pues nada lo impide que deliberando se acabe con esa ley. No hay ningún tipo de límite. Dos, otro aspecto que me gusta mucho, que no me gusta mucho del republicanismo, es su filosofía de que el Estado puede ser bueno. Para ellos hay la idea de que los estados normalmente existentes son malos, o son injustos, o son dominantes, y se trata de crear una especie de estado, bueno, una especie de estado que se comporte bien, un tipo de estado de naturaleza distinta, por mucho que busquen en la antigüedad. Los ejemplos que puse el primer día, o en la primera cápsula, de los estados que ellos proponían, a mí desde luego no me parecen para nada ejemplares, son tan corruptos, tan violentos, o tal como cualquier otro. No veo yo una diferencia sustancial con otros modelos pues menos invasivos, pero es la visión de que el Estado es bueno. Y el Estado es por naturaleza radicalmente injusto, porque se basa en última instancia siempre en la agresión, y se basa siempre en la idea de que puedes, que hay un grupo de personas que puede dominar al resto, un grupo de personas que puede imponer su voluntad al resto, un grupo de personas que pueden extraer recursos, rentas o establecer marcos de conducta a otras personas. Y eso para mí es radicalmente injusto. Puede discutirse si debe existir o no, puede discutirse cuál tiene que ser su alcance, pero yo creo que sea del alcance que sea, es en esencia radicalmente injusto. Que cumpla funciones, bien, que entra, pero si las cumple, coercionando a la sociedad, y yo creo que eso el republicano tampoco lo ve. Cree que puede existir en algún sitio, en algún lugar, un estado que sea de naturaleza justa, que sea de naturaleza benéfica, que cumpla, que sea virtuoso. Tres, otro aspecto que inciden mucho los republicanos es la idea de interés general, que se puede descubrir entre todos un interés general. Eso no es cierto, no hay ningún interés general. Puede haber el interés de la mayoría, puede haber el interés de la parte más fuerte o mejor organizada, puede haber un interés, si quieren, pues que convenga pues a la mayor parte de la población, siguiendo un esquema utilitario, pero no hay un interés general. Eso no se puede definir, ni en la esencia del bien, ni en la cantidad y calidad del bien que se preste como bien general. No existe tal bien general. El bien general es definido siempre por aquellos que dominan. Sea que domine un rey, sea que domine un corpus, una asamblea republicana, siempre va a haber un interés definido por la gente, las personas más influyentes en esa república. Por la república, repito, al igual que toda forma estatal, no tiene una existencia real, tiene una existencia basada en los individuos que la componen. Cuando hablamos de que va a haber leyes, que va a haber normas, va a ser las leyes impuestas por las personas que gobiernen o que más influyentes, sea una o sean varias, en ese corpus republicano. Es decir, eso hay que también tenerlo claro. No, creo que no puede ser definido de forma objetiva ningún interés general, a pesar de que lo indica. Por último, quisiera cerrar sin comentar algunas cosas que sí que me parecen positivas del republicanismo. Lo mismo como toda filosofía política, pues es elaborada por personas inteligentes, y no todo lo que dicen es... Primero, en general lo que dicen es un argumento bastante elaborado, otra cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero hay un aspecto que sí que me gustaría resaltar. Uno, la cuestión de la confianza interpersonal. Es un valor que ellos valoran mucho. Es un valor que también nosotros, los liberales, los libertarios, valoramos mucho. Es decir, la idea de que las personas deben confiar unas en las otras, y que eso minimiza lo que diría algún integrante de la escuela de Chicago, los costes de transacción. Pero bueno, sí que es bueno saber que podemos confiar en nuestros vecinos, que nuestros vecinos no nos quieren engañar, que no nos van a atracar, que en general podemos confiar en la gente que nos rodea. Yo creo que eso es positivo, y creo que es un valor que sí que es bueno para promover. Otra cosa, y está el debate, si en las repúblicas es la mejor forma para construir ese tipo de ciudadanos de confianza. Yo creo más bien en el mercado, a través del comercio, a través de la reciprocidad, establece mucho mejor ese marco de confianza que la república. Pero a mí me gusta la idea de que quieran promover la idea de confianza. Y después también la idea de virtud. Yo creo que es un factor que a día de hoy no se olvida, es decir, la idea de defender valores nobles, la idea de defender pues, unos valores éticos, unos valores morales, que es un valor. Son aspectos que a día de hoy están bastante olvidados, que no se consideran suficientemente. Y yo creo que sí, creo que es bueno que haya gente virtuosa,
que la gente se comporte bien y que haya algún tipo de estándar ético. Pero tampoco estoy de acuerdo o no comparto mucho la idea de que la República sea la mejor forma. Me gusta la idea, el énfasis en eso. Por lo menos porque creo que la idea de virtud o la idea de portarse bien o la idea ética está muy abandonada. El individuo en las sociedades modernas o posmodernas está abandonando los valores virtuosos, simplemente lleva una conducta más o menos hedonista y no hay ningún tipo de heroísmo, no hay ningún tipo de sacrificio, no hay ningún tipo de lealtad, no hay ningún tipo de valor. Pero digo que la República también no tiene por qué ser necesariamente la mejor forma de hacerlo. Yo creo que la República de triunfar debería combinarse con una especie de valores morales o éticos fuertes, no solo descansar en el ámbito de la política, porque los valores éticos, los valores virtuosos, los valores cívicos que proponen son solo en el ámbito de la política. Y yo creo que es al revés, tienen que venir esos valores de gente honrada, de gente sensata, de gente trabajadora, de gente leal, de fuera, incorporarlos en la medida de lo posible al ámbito de la política. Tienen que venir esos valores de antes, no tienen que ser descubiertos en el ámbito de la política. Por el ámbito de la política, por su propia naturaleza, es un ámbito de conflicto, es un ámbito en que todos quieren ganar, además son juegos de suma cero. Ahí normalmente no es el mejor ámbito para desarrollar los valores. Esos valores se desarrollan mejor en intercambio libre, personal, en el mercado o en la sociedad civil, en la comunidad, intercambiando valores de lealtad, valores de honradez, etc. Y después, en la medida de lo posible, que una sociedad esté dotada de esos valores, incorporarlos al ámbito de la política.